Amén, amén. Bienvenidas, hermanas, hermanos. Vamos a levantarnos, a ponernos de pie y cantarle a nuestro Dios. Aleluya. Siempre reina.
Gracias, Jesús, por este momento de adoración, Jesús. Vamos a declarar, vamos a exaltarle con nuestras manos, con nuestras voces, y estar en la presencia de aquel que habita en nuestros corazones. Y en eso nos refugiamos, Señor, estamos contigo en este lugar, Jesús. Queremos, Señor, conectarnos contigo, Jesús. Vivir es seguro en el refugio del Altísimo. Moraré bajo la sombra fuerte del gran Rey de amor. Aunque una plaga se esconda para el día destruir, creeré a su juramento fiel. Dios, mi gran refugio es en ti. Yo confiaré, vencedor, tú estás aquí. Y en ti esperaré, Dios, mi gran refugio es. Ángeles a diario me protegen, oír su voz, con su mano soberana y firme me sostendrá. Salvo estoy al caminar con él, disipando mi temor. Contemplar cuán fiel Él es, diré, Dios, mi gran refugio es en ti. Yo confiaré, vencedor, tú estás aquí. Y en ti esperaré, Dios, mi gran refugio es.
Yo no sé cuál es tu refugio en este momento, pero Jesús es el refugio de refugios. Refugio de todas las cosas, que nada en este mundo nos puede proteger, nada en este mundo nos puede alejar. El Señor nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ya no somos esclavos de ningún temor, lo declaramos así. Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay, dígalo, ya no soy esclavo, ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Desde antes de nacer, a nacer en tu familia, Dios, tu sangre fluye en mí. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy mi fortaleza, aleluya. Él es mi única guía cuando estoy perdido. Él es el Señor, Él es el Rey de mi corazón, Él es mi Salvador, mi única esperanza cuando todo está perdido. Él abre los mares para que yo los cruce, aleluya. Aleluya, aleluya, tú eres el Señor, declaramos que tú eres el Señor.
gracias, Cristo, por darnos salvación, por abrir mares, por romper cadenas, por mover montañas, por derribar muros, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre, con tu poder, vences lo que yo no puedo vencer. Porque con tu majestad, con lo que tú eres, Señor, con la fuerza que tienes tú, no hay enemigo que pueda, Señor, que pueda interrumpir tus planes, Señor, que pueda, Señor, cambiar las cosas, Cristo. Tú tienes, Señor, siempre la autoridad sobre todo. Y yo te pido, Señor, que vengas a mi corazón para que tengas autoridad sobre mi vida, para que tengas, Señor, poder sobre mis decisiones, sobre mi sabiduría, Señor. Queremos más de ti, Jesús, y sabemos que tú, Señor, tú puedes hacer que lo imposible sea imposible. Si en este momento estás pasando por algo que se ve complicado, que se ve difícil, Dios tiene sus manos abiertas para que tú pongas en Él todas las cosas de las que tal vez tú no te sientas capaz en este momento. Hermana y hermano, Dios es capaz y Dios lo va a hacer. Si es su voluntad, si es agradable a Él, si es lo que tú necesitas, si es lo que Dios tiene para ti, no tengas dudas, no tengas miedo. Tú eres un hijo y una hija de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Gracias, Cristo, por venir a nuestras vidas y adoptarnos como tus hijos y darnos esa vida eterna, Señor. Mostrarnos que en tu reino, Señor, todas las cosas, Señor, son verdaderas, son reales. Tu amor, Señor, es simple pero verdadero, simple pero poderoso. Gracias, Cristo, por hacernos recordar que no estamos solos en este mundo, que vamos caminando de tu mano, Jesús, y nunca nos vas a desamparar, Jesús. Y que por fin borraste toda culpa, y que por fin, Señor, hecho está, dijiste, en la cruz del Calvario, donde yo tenía que morir, pero tú moriste en mi lugar. Te damos gracias, Cristo, por salvarnos de la muerte eterna. Ya no hay temor, ya no hay temor, ya no estamos anclados al temor, ya no estamos atrapados al temor. Tenemos un Salvador entre nosotros, aleluya. Te pedimos, Señor, en este momento que prepares nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra, Jesús. Habla, Señor, a nuestros corazones en los siguientes minutos. Habla, Señor, lo que necesitamos oír de ti. Ayúdanos, Señor, a no distraernos, Señor, por cosas que hemos hecho antes, Señor, por pendientes que tenemos, por situaciones por las que estamos pasando, por inquietudes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos y no ser esclavos del temor en este tiempo. Te damos gracias una vez más y te bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Se los damos fuerte a la gloria del Señor, hermanos y hermanos. Somos bendecidos, muy bendecidos, hermanos. Por favor, tómese este tiempo para saludarse entre todos. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho.
Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen un Dios que es muy maravilloso? Amén. No sé por qué tengo que bajar el púlpito de abajo, pero voy a resistir la tentación. No se olvide, hermano, el próximo domingo, si usted llevó el angelito del árbol, el otro domingo, por favor, traiga el regalo. Y gracias por llevarlo. Los niños con padres en la prisión también merecen un regalito esta Navidad. Amén. Así que gracias por hacerlo. Esto también los niños que quieren ustedes, a veces los niños quieren, a veces los padres quieren que los niños sean parte de la obra teatral de la Navidad. Así que hable con la hermana Angel, mi nuera o conmigo y le vamos a conectar. Va a ser un muy lindo celebración de la Navidad el 24 de diciembre. Gloria a Dios. ¿Alguien comió algo de pavo o jamón o papas esta semana? De todo un poquito, dice la hermana allá atrás. Poquito de esto, poquito lo otro y más tarde un poquito más, ¿no? Un poquito más, qué bueno. Nosotros hicimos todo muy americano este año, pero gracias a Dios que llegó un ángel a la casa con unos tamales. Y dije, gloria a Dios. Era un ángel en persona, pero gloria a Dios. Le invito a que abra su Biblia en esta tarde, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Me encanta este tema porque era un tema que era uno de los favoritos de mi madre. Lo habló hasta los últimos días de su vida, me lo habló toda mi vida, me lo metió en los huesos de muchas diferentes maneras y quiero hablar del hacer la voluntad de Dios y en nuestras vidas. Me gusta este tema, la Biblia está llena de versículos, historias, pero escogí algunos nomás. ¿Sabe que yo le digo la verdad? Yo creo que tenemos que dejar a un lado todo lo que nosotros queremos hacer en algún momento en nuestras vidas y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No solo con mis finanzas, no solamente con ir a la iglesia, no solamente voy a hacer algo de ministerio. Hay muchas otras áreas en nuestras vidas donde Dios nos va a desafiar a hacer su voluntad. Y esas áreas son las difíciles. Pero si podemos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios en esas áreas, hermanos, Dios puede usar nuestra vida mucho más. Amén. Si yo le pregunto, ¿cuántos quisieran que Dios les use grandemente? La gran mayoría, todos van a decir, sí. Ahora, ¿qué si yo le digo, la única manera de poder ser usado por Dios es vivir una vida totalmente rendido a Dios y una vida dispuesta a morir a lo que yo quiero? Y cuando Dios nos llama a morir a lo que yo quiero, nunca nos llama a morir a algo que es bueno. Siempre nos llama a morir a algo que no es bueno en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, de pensar, de valorar las cosas. Pero cuando podemos hacer ese paso de rendición, la vida cristiana empieza rindiéndonos a Dios. Amén. Y debería seguir. Y a medida que crecemos, deberíamos aprender más y más a rendirnos a Él. Estaba yo recién meditando allí en la silla y decía, esto de ser cristiano es parecido a ser un hijo adoptado, porque dice la Biblia que todos fuimos adoptados en la familia de Dios. Usted no nació en el cielo, yo no nací en el cielo, no nacimos en la familia de Dios. Quizá nacimos en una familia cristiana, pero aún nacimos con una naturaleza pecaminosa. Amén. Egoísta, inclinado a mí y a mí mismo, a hacerme feliz a mí mismo. Entonces, si usted no sabe lo que es eso, usted tiene que traer a su casa una persona que todavía está en la edad de niñez o adolescencia, que se crió completamente diferente, y tráigalo a su casa y ahora usted es su papá o su mamá y se va a dar cuenta cuán difícil es para el niño y también quizás para usted. Ahora, Dios es mejor que nosotros como padres, pero cuando entramos a la vida cristiana, hermanos, venimos con una manera de pensar y de ser que muy diferente a la que Dios piensa que tenemos que ser. Amén. Y cuando nos transformamos en estos padres humanos de querer criar a niños o jóvenes que se criaron muy diferentes,
Yo creo que es muy difícil para los padres, pero creo que es muy difícil también para aquel niño. Hasta que el niño se rinde y dice, voy a creer que quizás es bueno que haga caso a mis padres. ¿Y cuánto nosotros decimos esa lucha tenemos en nuestra vida con Dios? No. Quizás si la Biblia dice, y dice aquí la palabra de Dios, Jesucristo hablando en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice, maestro, maestro, no, ¿qué dice? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bien claro, no habla el reino de Dios, habla de los cielos. Está hablando del cielo, hermano. Está hablando de la salvación eterna de nuestras almas después de la muerte. Sino el que, ¿qué dice la Biblia? Puede leerlo conmigo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiere ir al cielo? Amén, al reino de los cielos. Aquí tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué dice el Señor? Si quieres vivir conmigo allá arriba, tienes que aprender a hacerme caso acá abajo, porque allá arriba no recibo a los rebeldes que quieren hacer cualquier cosa. Yo conozco a alguien en el cielo que se quiso rebelar. ¿Conoce de ese personaje que en el cielo se quiso rebelar? No le fue bien. Y dice Dios, mira, allá en el cielo me vas a hacer caso, aquí abajo también tienes que aprender a hacer mi voluntad. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, porque yo sé que tú quieres usar a cada uno de nosotros de una manera grande, y hay solamente una manera de ser usados por ti, y es haciendo tu voluntad. Te ruego, Señor, en esta tarde que tú hables a nuestros corazones. Somos, Señor, tus hijos. Fuimos adoptados a tu familia, ya nuestro papá no es el diablo, ahora somos hijos de Dios. Señor, ya nuestra carne no debería ser el papá, ni el mundo, ni la naturaleza pecaminosa. Señor, tú deberías ser nuestro Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor, y yo tomo autoridad en mis pensamientos, en los pensamientos de los que estamos en este lugar, para escuchar tu palabra, rendirnos a ti y aprender algo de ti. Te doy gracias y gloria por lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén. Le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Y a veces decimos, oh, yo no oro el Padre Nuestro porque era católico. Y yo y decía 10 Padre Nuestro y cuánta Ave María. Pero sabe que el Padre Nuestro, hermano, es una oración muy buena cristiana. Hay que hacerla, pero pensando lo que realmente dice, no repetirlo 10 veces sin pensarlo. Y Jesús dijo, cuando oréis, orarán de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, dice Mateo capítulo 6, versículo 10, usted sabe, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué dice versículo 10? Venga tú. Cuando usted cree en rey y ve rey, se imagina rey, escucha rey, ¿qué se imagina usted? ¿A un súbdito que hace lo que otros quieren? ¿O se imagina al rey que da las órdenes y los súbditos hacen lo que el rey ordena? ¿Sí o no, hermano? Y cuando la Biblia dice venga tu reino, está diciendo no podemos ser beneficiarios del reino de Dios a no ser que aprendemos a hacer que la voluntad de Dios. Si usted no paga los impuestos dentro de un reino y quiere robar, asesinar y ser muy rebelde, ¿usted dónde termina? En la prisión. ¿Sí o no? Pero si usted quiere ser beneficiario de las cosas de ese reino, usted debe vivir bajo las leyes de ese reino. Y Jesús, hermanos, dice en Mateo 7, no todo el que me dice, no dice maestro, maestro, oh, Jesús está hablando de hacer la voluntad de Dios obedeciendo la palabra. No, no dice maestro. Tampoco dice, no todo aquel que me dice, Salvador, Salvador. Oh, está hablando de que para ir al cielo, no. Dice, no todo el que me dice, ¿qué? Señor.
Hermano, ¿puedo decirle yo? Una cosa es decir Señor, otra cosa es que Él realmente es el Señor de mi vida. Es muy diferente. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, sí, te dijimos Señor, te llamamos Señor, oh Dios es mi Señor, sino que no el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mí, el que realmente vive como que yo soy realmente el Señor de su vida. Me gusta mucho el idioma guaraní que hablan en el Paraguay, indígena, ese es el idioma muy antiguo. Y hay una sola palabra para decir Dios en guaraní. Es una palabra compuesta por dos palabras, ñande, yara. Ñande quiere decir nuestro, yara quiere decir amo o dueño. Así que cómo le hablan los gente antigua del Paraguay, cómo veían ellos a Dios, Dios es mi dueño. ¿Sí? ¿Es usted dueño del vehículo que usted compró? ¿Dónde va ese vehículo? Donde usted le lleva, ¿no es cierto? Hermanos, la Biblia nos habla claramente y nos dice, mira, va a llegar un momento en tu vida donde que yo sea el Señor de tu vida va a entrar en juego profundamente. Va a llegar un momento de tus relaciones, de tu carácter, de tu manera de pensar, de lo que tú hablas, de lo que tú dices, de lo que tú haces. Que o es lo que yo digo y lo que yo quiero y lo que yo te hablo, o es lo que tú quieres hacer. ¿Cuántos luchan a veces con lo que yo quiero hacer, con lo que yo sé que Dios quiere hacer con mi vida? ¿Puedo ver sus manos? Sí. ¿Cuántos luchan con lo que Dios le dice que debe hacer con su tiempo, con su dinero, con su talento, con su vida de oración, con su misericordia a otros, con su perdonar a otros? ¡No! Ojalá que no aparezca el tío tal y tal y aquella prima tal y tal en la cena de Acción de Gracia la semana pasada. ¿Escuchó? No lo dice la gente, pero a veces pensamos, no, porque este no lo puedo ni ver. ¿Por qué no lo puedes ni ver? ¿Por qué no le aguanto? ¿Por qué habla de política y me habla de que tiene esto y tiene lo otro y me trata como que soy un pobre pelagatos que no tengo nada? Y no sé qué puede ser el problema. Vaya conmigo a la palabra, hermanos, y quiero que vaya conmigo y abra su Biblia, nos aparecerá aquí arriba y tengo que apurarme porque hay tanto que quiero decir, pero en Hechos capítulo 13, en el Nuevo Testamento, ¿escuchó usted alguna vez que dice la Biblia que David, el rey David, era un hombre que conforme al corazón de Dios? A los 12 años, a los 16, a los 20, a los 30, a los 40, a los 80, David, dice la Biblia, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo dice esto en la Biblia? Dice Hechos en su Biblia capítulo 13, versículo 22, después de quitarlo, ¿quién le quitó? Dios quitó a Saúl, Dios le quitó a Saúl, le levantó, Dios les levantó por rey a David. Hechos 13, 22. Dios, ¿qué dice la Biblia? Le levantó. Importante esa palabra. Por rey, ¿a quién? A David. Del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, para que sepan quién es exactamente, un hombre conforme a mi corazón que hará, ¿cuánto? ¿Cuánto? Toda mi voluntad. No puede ser más claro, ¿no? No es claro como la Coca-Cola, este es bien claro como agua cristalina, ¿no?
Le levantó Dios, encontró a un hombre. Yo podría decir, Dios está buscando un hombre, está buscando una mujer que sea conforme a su corazón, dice la Biblia. ¿Por qué? Él hará, ¿qué hará? Toda la voluntad de ¿quién? De Dios. Cuando David pecó, hermanos, Salmo 51, él no dice, Señor, no me quites el reino. No dice, no me quites los hijos que me has dado, ni las nueras ni los nietos, no me quites las mujeres, no me quites la riqueza, no me quites el palacio, no me quites mi posición. Él dice una sola cosa, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque este hombre, conforme al corazón de Dios, había entendido que él había hecho algo en contra de la voluntad del Santo Espíritu de Dios, y por eso se encontró en un momento angustiante en la vida como nunca antes. Hermano, usted puede ver en los Salmos, este hombre era perseguido por Saúl por 15 años o más. Este hombre fue perseguido, este hombre, los hijos le quisieron sacar el reino, un hijo violó a otra hermana, media hermana que tenía. Este hombre pasó por las mil y una, pero el momento más angustioso en la vida de este hombre es luego que él pecó. Y ahí dice él estas palabras: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía, hermano, que el Santo Espíritu de Dios era el que le había guiado toda su vida a ser un hombre conforme al corazón de Dios, que le decía cuál era la voluntad de Dios para su vida. Usted verá en David cosas que usted no verá en otros hombres, que tienen que ver con el carácter, con el amor, con la misericordia. Su hijo Absalón viene con un ejército, le da vuelta a la parte del país y viene con un ejército para derrotar a David y sacarlo del reino. Y David no levanta su espada con un ejército tremendo que tenía con generales. Él se sale del palacio y empieza a caminar al río, al lado del río Jordán, y se empieza a ir para que su hijo tome el reinado. Dios luego le destruye a este hijo y le trae nuevamente a David. Pero en un momento viene un primo, un pariente de Saúl. ¿Sabe quién es Saúl? El muchacho este que había hecho todas las cosas mal antes de David, el rey Saúl. Y le empieza a decir, por eso te pasa, tu hijo te está sacando el reino porque tú mataste a mi tío Saúl, una maldición de Dios por tu vida. Porque, y unos generales de David dicen, dime la palabra nomás, mi rey, le corto la cabeza y le dejo este perro muerto. Un hombre solo le tiraba piedras a David y hablaba un montón de mentiras. Dios le había sacado el reino a Saúl y le había puesto a David, no era David que le había hecho esto. Saúl se mató a sí mismo, hermano, por su desobediencia. ¿Y qué dice David a su general? Dice, no le toques a este hombre, porque Dios nos está mirando a nosotros. Y Dios nos dará conforme a cómo tratamos a nuestros enemigos. Eso dice David. Teniendo todo el poder, un ejército tremendo de miles de soldados de David caminando con él, con un hombre, tirándole piedras. ¿Qué dice David? Hermano, David era un hombre conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo le guiaba a él. Hermano, hacer la voluntad de Dios es algo tan maravilloso. Mi primer punto es, ¿qué es el éxito para ti, hermano? ¿Qué es el éxito para ti? ¿Es recibir lo que tú quieres que Dios te dé? La Biblia dice que el Señor nos va a dar un día la corona de vida. Apocalipsis 2:10 dice, y yo te daré la corona de la vida. La segunda parte del versículo dice eso. Pero antes de eso, ¿qué dice? Obtén todo lo que tú quieres y yo te daré la corona de la vida. No. Logra tener mucho dinero y yo te daré la corona. No. Sé muy exitoso y famoso y popular. No. Dice que dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Será que aquí Jesús, que hablándole a Juan,
dándole la revelación del Apocalipsis. ¿Será que está hablando Jesús a Juan en esta parte, diciéndole, hablando más de una muerte física? ¿O será que está hablando de otra muerte también? Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Eso me lleva a mi segundo punto. Es siempre fácil hacer la voluntad de Dios. Estoy hablando de la voluntad de Dios. David, el Espíritu Santo, si me quitas el reino, todo, no me quites tu espíritu de mí. Hermano, hay gente que pierde la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo en su vida como cristiano. Se escucha, es algo muy peligroso esto. Cuidado con el pecado. Cuidado con enfriarte en cuánto tiempo pasas tú con Dios cada día. Cuidado en no arrepentirte cuando pecas. Cuidado. Para mí el sufrimiento peor que puede un cristiano pasar es sentirse frío y seco espiritualmente. Puedes comer, hacer dinero, pagar todas las cuentas, tener una casa linda y una hermosa familia, comprar un carro nuevo, tener amigos, pero espiritualmente estás seco, frío y desconectado del Señor. Es la más horrenda vida que un cristiano puede pasar, hermanos. Y hay algunos que negocian su relación con Dios por algo de este mundo. Eso no es sabio. Amén. No es sabio. Hermano, dice la Biblia, hablando de es fácil hacer la voluntad de Dios. Jesús en Mateo capítulo 27, versículo 41 dijo, perdón, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Cuando dice aquí versículo 24, lleva mucho fruto. Últimamente he sido impresionado en mi corazón, no sé cómo decirlo, acerca de orar y decirle, Señor, usa mi vida, pero también usa mucho la vida de las personas que vienen a la iglesia. Úsales, Señor, úsales para tu gloria, úsales para tu